Hoy visitamos el restaurante Santiago, la marquería Santiago de toda la vida aquí en Marbella, en pleno paseo marítimo de Marbella, con su propietario, por supuesto, Santiago Domínguez, que yo creo que faltan estrellas para valorarlo como persona, como profesional. Ahora hemos estado hablando del tema de las estrellas, digo, yo creo que no, que faltan estrellas para valorarte, Santiago. Buenas tardes. Hola Elena, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Pero no hay estrellas, es para valoraros a vosotros, a ti y a Pepe, que está ahora ahí con la cámara dándole que te pego y no para. Yo no sé, Pepe, las horas que se tirará al cabo del día con filmando, ¿verdad? Bueno, los profesionales, lo que os gusta, lo que hacéis, no hay horario ni días para trabajar en ello. Como hacéis una pareja impecable. Muy bien. Bueno, pues... un nuevo reconocimiento, que bueno, que son muchos ya. Cuéntanos de este último. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ya tienen muchos años, pues entonces ya todos son reconocimientos. A los 20 años no tienen ninguno, ni a los 25, ¿no? Ya empiezan todos los mayores. Lo que he visto yo, reportes que tenía fotografía de hace mucho tiempo y ya se veía que, bueno, que iba a tener una gran trayectoria. Bueno, he visto yo sí. Años. La verdad, que ya como... Es que por eso soy el más antiguo, soy el decano de la Costa del Sol. Los demás todos han ido a visitar al Señor, los pobres, pero bueno, aquí aguantaremos lo que podamos. ¿Cómo y bueno, se consigue aguantar? Bueno, pues en principio, como yo siempre he dicho, te tiene que gustar. Esta profesión, cuando te inicias en ella, tienes que decir, me dedico a esta profesión o... me dedico a otra. Si no quieres vivir, te dedicas a esta profesión. Y si quieres vivir, mejor que la olvides. Porque aquí tienes que dedicarle todas las horas del día. Yo hay muchos días que le he hecho 17. Hoy, por ejemplo, pues le voy a echar 18 horas al día. Porque hay que estar. Hay días que tienes muchas cosas que hacer, que preparar. Y entonces, pues no tienes más remedio que estar. Y si lo que quieres... todo aquel que entre en esta profesión y piense que va a estar 6 horas, 7 horas, digo, mejor es que no lo haga. Yo tengo un hijo que piensa así, que los jóvenes pues dicen que mejor 6 horas o 7, pero claro, así no viven. Así, el negocio que pongan van a fracasar seguro. Porque los negocios de hostelería es como un niño. Un niño al cual, si tú lo cuidas, seguramente se va a hacer mayor y se va a criar sano. Mientras que si no lo atiendes, si lo dejas solo, se va a hacer un asqueroso, digamos, ¿no? Va a vivir por ahí tirado en la calle y será una persona ingrata. Si tú lo dedicas tiempo y lo cuidas, va a ser un personaje seguro. Pues estos negocios. Qué bonito, es una filosofía muy bonita para la gente joven, los que tienen ahora hijos, que se desvían mucho. Es todo para los niños, todo para ellos, sin pensar en darle unos valores. Esa es la equivocación más grande que tienen las familias. Darle, yo tengo un amigo que también es de hostelería y dice que bueno, que se ha equivocado porque siempre le dio y le estaba dando a los niños todo aquello que él no había podido tener. Y anda, ya que yo no lo pude tener y ellos pueden, pues voy a darle todo lo que los ha estropeado. No ha salido ninguno que se vaya con él, no ha salido ninguno que trabaje, están todos parados y ya tienen 20 y tantos, no han estudiado tampoco, les ha dado todo lo que han querido, eso sí, y eso se van a llevar para adelante. Pero se van a llevar para adelante también a él, porque cuando ya les habla a los niños de trabajar, dice que bueno, que eso qué es, que el trabajo no, que dicen que como su padre trabajó mucho, ellos nacieron cansados, así que bueno, y esta es la realidad. Esta profesión es para dedicarle tiempo y estar muy pendiente de ello, o dedícate a otra cosa. Y esto es, yo en una charla que hice en un centro de hostelería no hace mucho, me preguntaban dos chavales, me hicieron muchas preguntas y yo les dije primero a uno y después al otro, digo, ¿tú qué haces?
¿Estás aquí por tu gusto o te ha mandado tu padre? Y uno de ellos me dice, mi padre me ha obligado a venir aquí. Y entonces le dije, mejor que te vayas hoy antes que mañana. Si tú has venido por la fuerza a esta profesión, tú sabes lo que es estar mirando el reloj cuando llevas 12 horas y todavía me quedan dos o todavía me quedan tres que estar aquí, eso es horroroso. Sin embargo, tú, lo que me pasa a mí, yo vengo al trabajo y cuando me doy cuenta son las 12 de la noche, pero bueno, ¿cómo es posible? Si yo tenía todavía que haber hecho esto, me faltan horas al día. Para mí muchos días tendrían que tener de 26 horas, ¿no? Porque son 24 son pocas. Y el otro chaval pues me decía, no, yo he venido porque a mí me gusta mucho. Digo, pues tú sigue en esta profesión, que si te gusta te lo vas a pasar muy bien, te vas a divertir mucho, mucho con ella, y vas a hacer, y encima te van a pagar por lo que vas, por lo que te gusta. Y esta es la realidad, esto es lo que he pensado yo siempre de esta profesión. La cocina da para mucho y hoy por hoy más, ¿no, Santiago? Que tenemos tantos productos, bueno, que antes solamente estaban en la temporada y ahora están todo el año. No con más o menos sabor, pero que ahí está el chef también, que se invente y se reinventa para que todo tenga su sabor y su tradición, ¿no? Como claro, es su caso, ¿no? Es lo que yo, lo que le estaba diciendo ahora, que si te gusta, pues entonces estás entretenido, estás haciendo cosas, ay, voy a probar esto, voy a probar otro, pues eso es bonito, pero mucho cuidado, no hay que olvidarse que la cocina nace de la cocina de la abuela, nace de la cocina tradicional, luego ha ido mejorando, ha ido decorando, pero mucho cuidado, la materia prima tiene que perdurar y como no, esos sabores primarios, son los cuatro sabores primarios, tienen que distinguirse cuando tomas el producto. Si tú, hombre, pues agrio, dulce, amargo y los cuatro sabores, sí, que todos se distinguen en la boca. Así que hay que, eso siempre se tienen que distinguir para que sepa cada cosa lo que es, ¿no? Sí. Eso sí, al mercado, no se tendrá tiempo, porque ya sabemos cómo es más o menos su vida de trabajo, bueno, no lo está refiriendo ahora, pero ¿le gusta usted ir al mercado y ve usted mismo para su casa particular, para usted y para aquí, sus clientes, que son como una familia, porque aquí le cosa, es igual? En mi casa, tú has oído muchas veces aquello de decir que en casa de herrero, pero cuchillo de palo, pero eso pasa a la mía, a veces quiero tomarme una cerveza, no tengo, en mi casa no hay ni una cerveza, nada, allí agua y del grifo, cuidado, no, entonces no, eso de que uno en su casa tiene que tener de todo, yo, siempre nos pasa lo mismo a los de esta profesión, hay que, pero bueno, como lo tenemos aquí, dices, bueno, ¿para qué? Aquí comemos, aquí cenamos, pues entonces el mercado, ¿no? Que hasta cuando hablábamos de los sabores, que hace poco escuché las noticias que iban a inventar algo para una sustancia para el tomate, porque no tenía sabor los tomates que se compraba habitualmente hoy día, ¿no? Bueno, y bueno, como usted, por ejemplo, que se invente algo para que el tomate tenga sabor, ¿no? Que digo, vosotros los grandes chefs, ¿qué organizáis o no? Bueno, es que cada cosa, yo digo, claro, el tomate tiene que saber a tomate, pero ahora con el tema de que todos son de invernadero, pues no puedes saber lo que es. El tomate necesita el sol y necesita su época. Y el tomate necesita mucho sol. Cosa, y en invernadero es todo artificial. Si eso es, pasa lo mismo que con las personas que hacen, que los hacen ahora en los tubos, ¿no? Son los tubitos, ¿no? Como, no sé cómo se llaman, ¿no? Sí. Pues eso, esas personas sí, saldrán inteligentes, no lo sé, pero bueno, tendrán sus defectos porque no son naturales, ¿no? Esto es lo que pasa. Pues en cuanto a lo del mercado que me decías antes, yo he estado durante muchísimos años levantándome a las 5 de la mañana, pues tuve muchos años yendo al mercado a la lonja de Algeciras, luego iba también a Puerto de Santa María y iba por langostinos, pescado de escama, que había mucho por ahí entonces, a Zahara de los Atunes, a Barbate, todo eso,
todos esos sitios los tenía trillados. Y luego también estuve muchos años yendo a la Lonja de Málaga. Ahora con Mercamálaga ya no es necesario ir, porque ahora vamos a Mercamálaga y allí ya encuentras de todo y es muchísimo más fácil. Pero vaya, yo al mercado de aquí he ido también durante. Yo venía de los mercados de Puerto Santa María, de Cádiz, Sanlúcar, de Barrameda o de Málaga, y luego me iba aquí a por los boquerones, a por las sardinas, a por el pescado menudo, ¿no? Eso hay que combinarlo, esto, y sobre todo nosotros que tocamos también un producto muy alto de precio, sobre todo, y de, claro, tiene que ser de calidad, como pues son los mariscos. Entonces también trabajamos mucho con los mercados del norte de Galicia, y ahí traemos, por ejemplo, la angula, la almeja de cuchillo, pues son las nécoras, gamba y cigala no, y langostino, eso de aquí, del sur, pero el percebe y todas esas cosas, pues sí, eso lo tenemos que traer de arriba, del norte. Todavía me preguntan, Santiago, todavía en Madrid, que había señores que habían estado en la hostelería, cuando usted inauguró la hostelería, y me preguntaba, ¿sigue Santiago teniendo la hostelería? Y digo, ostras, hay en su restaurante que yo las he probado y muy buena. Es curioso, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que. Sí, bueno, las hostelerías pueden funcionar. Yo le recomiendo a cualquiera que fuese a poner una hostelería que tiene que vender muchas, si no es ruinoso. Ahora, ¿por qué? Cuidado, ruinoso y también peligroso, porque es. Hay que ser muy responsable con el tema de las ostras, conocerlas muy bien. El que las abre tiene que ser un profesional, si no, en un momento dado le puede dar a uno una ostra mala y, a ver, no conozco a nadie que se haya muerto de eso, ¿no? Pero sí produce, y además luego tienen las ostras tienen un tema que es una doble capa entre. Todos los animales o personas tenemos nuestros medios para liberarnos de aquellas cosas que nos hacen daño. Si viene un mosquito, pues te pica aquí, tú tienes las manos para quitarle. Pero los bivalvos no lo tienen, las ostras le pasa lo mismo. Al ser un bivalvo, se le arrima un bichito, entonces, ¿qué hace? No se lo puede quitar y el bicho la está mordiendo. Y entonces, ¿qué hace para protegerse? Pues rápidamente y en muy poco tiempo le echa una capa de nácar que aísla completamente ese bichito y lo deja, lo inutiliza. Y la ostra sigue su camino hasta que la capturan, hasta que la cogen. Pero claro, luego al abrirla, ese nácar que le han puesto, que se ha puesto ahí solo, ella, al abrirla, el que no es profesional y no lo ve, pincha eso, y siempre en ese, al pinchar eso, tiene un agua un poco corrompida, por eso la ha corrompido, y eso suele oler mal, y eso produce a veces, puede producir algunas pequeñas diarreas. Estamos aprendiendo, Santiago, con usted, estamos aquí el día entero. ¿Cómo se presenta ya la nueva temporada? Porque ya mismo la Semana Santa, que es un referente para la hostelería, bueno, que según se va viendo y tal, ya es todo preparado, carta, todo preparado para ya empezar. Bueno, yo lo vengo diciendo desde hace ya unos meses. Vamos a tener un buen año, eso es seguro, mejor que este pasado. Este pasado ya ha sido un poco mejor que el otro. Yo siempre he dicho que Marbella fue la primera que entró en crisis por las circunstancias que todos conocemos, pero que vamos a ser también los primeros en salir de ella. Ya hemos empezado a salir y desde luego siempre es el tren del turismo de la Costa del Sol. Marbella es la locomotora, y cuando Marbella empieza a tirar de ese tren, que es el turismo de la costa, empezamos a salir, todos los pueblos de la costa empiezan a salir, incluso Málaga. Marbella siempre arrastra también de Málaga, son los que elevan el turismo de la Costa del Sol. Cuando Marbella arranca, arrancan ya todos los demás. Por eso yo digo que siempre Marbella es la primera que está saliendo, y de hecho ya se está diciendo. Pues, Santiago, muchísimas
Muchísimas gracias, porque siempre es un placer poder hablar con personas tan sabias que han vivido pues, tantas experiencias con tantas personas que siempre nos transmites cosas tan interesantes como la que hoy hemos hablado aquí. Así que tenemos que hacerlo más habitual, ¿eh? Antes de que empiece la temporada alta, fuerte, que no tenga ya, vamos, no se puede ver ni los dedos de cómo corre, pues tendremos que hacer otra entrevista para que nos siga contando cosas. De verdad, ha sido un placer. Enhorabuena. Gracias, por todo ese reconocimiento, el de ayer inclusive. Gracias, está con la cámara, no puede hablar.